Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV, que esta semana cambia de ubicación. Nos trasladamos desde el balneario de los Baños del Carmen al barrio de La Victoria, al restaurante Montana, en estos jardines de este restaurante que se encuentra en la calle Compás de La Victoria. Pues vamos a permanecer durante las próximas dos semanas acompañándoos pues cada tarde con muchos invitados, con entrevistas, reportajes, actualidad, entretenimiento aquí en Málaga TV. Y en este caso vamos a comenzar la tarde saludando al otro lado del teléfono y de la ventanita, porque vamos a abrir ventanita de videollamada, pues al grupo gaditano de CAI. Están ya con nosotros ahí preparados, pues Pablo, Emi y Franci. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Bueno, os pillamos en vuestra tierra, ¿no? Estáis en Cádiz allí. Sí, aquí estamos, Cádiz Capital. Aquí estamos los tres. Estupendo. Bueno, pues lo primero, daros la enhorabuena por estos 15 años de trayectoria y de andadura musical que, oye, pues se dice pronto, pero ahí hay mucho trabajo, más de 1.000 conciertos ofrecidos y luego pues liderando con esa música que hacéis vosotros, mezclando la rumba flamenca con el reggaetón. Y además con novedad importante porque habéis reeditado, yo creo que vuestro tema más emblemático, ¿no? La casita. Pues muchas gracias. La verdad que, como tú bien dices, son 15 años y dan para mucho, ¿no? Y qué mejor que pues, lanzar nuestra casita del 2005 que lanzamos con el disco, y eso es lo que hay, pues reeditarla ahora, ¿no? A actualizarla con Juan Magán, ¿no? La verdad que es un orgullo. La canción más icónica, ¿no?, de vuestro grupo, Yo te haría una casita, pues en este caso la habéis titulado La casita y la habéis reeditado junto pues a uno también de los grandes, ¿no?, de la música en este momento, Juan Magán. Yo creo que está funcionando muy bien ese tema de toda la vida vuestro, pero con esos ritmos más actuales todavía, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que queríamos era eso, darle un giro total al tema que sacamos en 2005, y Juan Magán para eso es el número uno. Entonces, desde que lo llamamos en 2001, se interesó, se involucró y creemos que el resultado que ha dado es bastante bueno, ¿no? Porque era eso. Teníamos que diferenciarnos de lo que habíamos sacado, de llegarle, sin perder la esencia, por supuesto, que la gente lo escuche y vea que es la casita, pero con algo fresco, ¿no?, actual, del 2020. Seguro que tenéis un público muy fiel, ¿no?, pero al haber reeditado este tema de vuestros inicios, de 2005, pues probablemente vayáis a conectar ahora con un público nuevo, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis a ese público, pues muy joven, a ese público nuevo que va a empezar a escuchar a partir de ahora probablemente de CAI? Pues la verdad que lo hemos hecho con esa intención, ¿no?, de meter los ritmos más actuales, sonidos más actuales, más dinámicos, por así decirlo. Y la verdad que eso, de cara a un público que el que tenemos ya, pues darle, ofrecer otra versión de la casita y rescatar, bueno, o coger gente nueva, ¿no?, que le guste la música de CAI. Sé que seguir manteniendo la misma línea, como siempre lo hacemos, y sí, tenemos que escuchar. Bueno, estáis como tantos artistas y tantos grupos de nuestro país esperando a que la situación pues se normalice lo máximo posible para poder retomar los conciertos, y de hecho tenéis proyectado, lo teníais pensado antes de la pandemia, del inicio del estado de alarma, pero ahora vuestra intención es que esto acabe cuanto antes para arrancar vuestra gira por toda España para celebrar esos 15 años, ¿no? ¿Cómo van a ser esos conciertos? ¿Vais a meter temas nuevos? ¿Haréis un recordatorio de los temas de vuestros discos? Pues ojalá sea pronto, ¿no? Te escuche Dios y acabe nuestra pandemia para estar lo alto de un escenario con nuestro público, y que es lo que más nos gusta, ¿no? Nosotros desde abril teníamos ya una gira ya firmada y por esto de la pandemia pues lo hemos cancelado, ¿no? Pues puesto para el 2021, si Dios quiere, y nada, desea bendito para estar ahí con todos ellos. Vosotros conocisteis desde niño, ¿no? No sé si sois del mismo barrio de Cádiz, pero que vuestro proyecto musical se fraguó pues desde vuestra infancia, ¿no? Porque erais amigos desde niño, y llega un momento en que en 2005 decís, venga, para adelante vamos a lanzar este proyecto, y fijaros ya 15 años, ¿no?, en esto de la música. El manteneros juntos, el que no se haya disuelto el grupo, me imagino que hay mucha complicidad ya entre vosotros y que os entendéis. Cada uno pues tendréis vuestras virtudes, vuestros defectos, pero que sois ya como como una familia, ¿no? Musicalmente hablando, pero también a nivel personal, yo creo que ahí tiene que haber mucho, mucho cariño, ¿no?, y mucho respeto. Pues claro, respeto sobre todo, ¿no? Ante todo, el respeto, eso es primordial, ¿no?, para tener una relación y llevar 15 años. Llevamos, pues yo desde que tengo uso de razón, nos conocemos los tres, ¿no? Y
Claro, y somos compañeros, somos amigos y compañeros del trabajo, o sea, que es mejor y más, ¿no? Que a gusto, ¿no? Estamos trabajando, haciendo con tu amigo de toda la vida, ¿no? A veces hace falta desconectar también del grupo, ¿desconectáis o también en las vacaciones os vais juntos? ¿Cómo se lleva? A ver eso. Hombre, también hace parte de claro, el grupo de trabajo. Aguantarlo está bien, pero hombre, también... un poquito de separación de vez en cuando viene bien, ¿no? Para coger aire nuevo, ¿no? También. Sí, bueno, también en Cádiz nos vemos mucho, que los tres vivimos en Cádiz, y Cádiz ya es una ciudad de vacaciones, porque aquí hay playa y todo, y nos vemos mucho también, ¿eh? Que tampoco... A mí me gusta mucho vuestra tierra, ¿eh? Que siempre que puedo voy por allí, por Cádiz, por el Puerto Santa María, me encanta. Sí, me encanta, ¿eh? Anda que Málaga tampoco. Bueno, somos provincias vecinas que nos complementamos muy bien, ¿eh? Y nos llevamos muy bien, los gaditanos con los malagueños, ¿eh? Oye, vamos a proyectar enseguida, vamos a emitir el videoclip íntegro de La Casita, esta nueva versión del grupo de CAI junto a Juan Magán, con ritmos aún más actuales. Decíamos, ellos fueron pioneros en esto de mezclar el reggaetón con la rumba flamenca, y ahora, bueno, pues apostando todavía por ritmos más actuales, fusionando. Pero antes de despediros, pues ojalá que muy prontito podáis venir por Málaga, por nuestra tierra, por la vuestra también, y que disfrutemos con vosotros en directo, y luego daros la enhorabuena por el ascenso del equipo de vuestro de vuestra ciudad, gracias, hombre, gracias. Por el Cádiz, que está ya en primera división. A ver si que nosotros sacamos La Casita, ¿sí? y ascendió el Cádiz a primera en Chapín. Y cantamos La Casita de Carranza y todo. Y este año hemos sacado La Casita y sentido el Cádiz. Bueno, mira, pues ya, oye, pues eso es energía positiva, que fluye, ¿eh? Con Decay. Un abrazo muy fuerte para Pablo, para Emi y para Franci. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por estos 15 años, que vengan muchos más años y que muy prontito nos podamos ver por Málaga, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte para Decay, y vamos a disfrutar ahora con esta nueva versión de La Casita con Juan Magán y con Decay. Nunca fuiste una condena. Tú quedas para mí la vida entera. Y pensar que estaba siempre a mi vera. No. Nunca te saqué de mi cabeza. Desde el momento en que te vi, me enamoraste. Y me parece mentira, todo se fue a la deriva. Porque tú a mí me decías que no me querías. Y yo te haría una casita. Soñaba que quería estar contigo. Tú me decías al oído que me fuera al olvido para dejarme solito irte por tu camino. Y yo te haría una casita. Pa' tenerte siempre mi verita cerquita y besar esa linda carita aquí en esta isla perdida. Yo te haría una casita, mi niña, te bajaría hasta la luna, mi vida, tenerte cerca mía, lo que sueño cada día. Y yo te haría una casita, mi niña, te bajaría hasta la luna, mi vida, tenerte cerca mía, es lo que sueño cada día. Yo te haría una casita al ladito de la mía para ver.
Pues ahí queda el videoclip del grupo gaditano de CAI, en este caso pues junto a Juan Magán, reeditando ese éxito de hace ya pues 15 años, ¿no? La casita. Y ahora vamos a seguir apostando por la música, porque en este programa nos gusta mucho la música, y lo vamos a hacer con un grupo, con un dúo de chicas malagueñas. Ellas se llaman Agua, bueno, Cima y Maybe. Vienen acompañadas por su guitarrista, por Pablo Criado, y nos van a interpretar un primer tema que se titula A dos metros. Cuando queráis, Cima y Maybe junto a Pablo Criado. Agua, vamos allá. Las puertas y en la calle desierta dos almas se encuentran otra vez, llevan ya tanto tiempo sin mirarse de cerca que ya no recuerdan cómo fue, cómo fue. Y qué alegría verte, qué mal que no te puedas acercar, triste realidad. Puede ser, es como un mal sueño. Quiero respirarte sin pensar en el miedo. No paso más, solo te traes y espero. ¿Cómo no tocarte si te tengo a dos metros? No puede ser, es como un mal sueño. Quiero respirarte sin pensar en el miedo. No paso más, solo te traes y espero. ¿Cómo no tocarte si te tengo a dos metros? Oh, oh. Se les nubla la mente al mirarse de frente. Hoy quieren quererse mucho más, mucho más. Ya les quema la idea de tentar a la suerte y les dirá tan fuerte: quieren más, quieren más. Qué alegría verte, qué mal que no te puedas acercar, triste realidad. Puede ser, es como un mal sueño. Quiero respirarte sin pensar en el miedo. No paso más, solo hacia atrás y espero. ¿Cómo no tocarte si te tengo a dos metros? No puede ser, es como un mal sueño. Quiero respirarte sin pensar en el miedo. No paso más, solo hacia atrás y espero. ¿Cómo no tocarte si te tengo a dos metros? Oh, oh, oh. Quiero respirarte sin pensar en el miedo. No paso más, solo te atrás espero. ¿Cómo no tocarte si te tengo a dos metros? No puede ser, es como un mal sueño. Quiero respirarte sin pensar en el miedo. No paso más, solo te atrás espero. ¿Cómo no tocarte si te tengo a dos metros? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Cima, Maybe, Pablo Criado, bienvenidos al programa. Bueno, me meto un poquito más. ¿Aquí está bien? Sí, es que con esto de las distancias hay que tener mucho cuidado, pero bueno, respetando un poquito esa distancia necesaria. Bienvenidas a Málaga TV, aquí en este enclave del restaurante Montana, y enhorabuena por la música que hacéis, porque además tenéis cositas importantes que contarnos, novedades importantes, habéis fichado por un nuevo productor musical. Pero vamos a conocer más detalles, porque ellas ya estuvieron con nosotros hace pues un añito o quizá un poquito más en nuestro programa, pero vienen pues cargadas, como decimos, de novedades. Este tema se titula A dos metros, y yo sé que el grupo se fraguó porque Maybe lanzó un mensaje en redes sociales. ¿Cómo fue? A ver, Maybe, cuéntame. Básicamente ella puso un anuncio que quería hacer un grupo, y una conocida nuestra me envió a mí el anuncio y me dijo: ay, háblale, que tú cantas muy bien, no sé qué. Y yo, bueno, ahora mismo estoy muy liada, no lo sé, pero le hablé, y fue todo un poco muy rápido, porque fue como
a preguntar, sí, simplemente, a ver qué iba a hacer. Y pues nada, aquí estamos. O sea que no os conocíais de nada y gracias a las redes sociales, pues oye, así se originó el proyecto de agua. Sí, tal cual. Tal cual, así. Sí, y sois muy distintas luego en cuanto a... Sé que habéis llegado a un punto en común, que os gustan ya pues un tipo de música, de composiciones, pero sí es verdad que, por ejemplo, Maybe es actriz musical. Ajá. Y a ti te gusta más el rap, el trap y todo eso, ¿no? Sí, yo soy bastante más de lo que es el 2000. Ajá. Más urbana todavía. Sí, sí, se podría decir que sí. Y Maybe es más musical. ¿Y cómo habéis llegado a ese punto en común de construir canciones juntas, de componer una música que os guste a las dos y que convenzca también al público? Pues, bueno, más que nada fue porque nos dimos cuenta de que si bien casábamos muy bien a nivel vocal y a nivel musical, sí es cierto que efectivamente hay muchas diferencias. Entonces, fue una intentando buscar cómo sonaba la otra y intentando empatizar musicalmente. Fue un proceso un poco raro, pero al final se consigue y sale un sonido que nos identifique a las dos. Y entonces pensamos que la diferencia está lo guay de esto. Sí que ellas me han dicho en todo momento que no son solo dos chicas que hacen música, que esto es un proyecto que va más allá de un conjunto, de un equipo muy interesante, y ahora podéis hablar de ellos, a ver. Claro. Bueno, siempre decimos que, aparte, nosotros somos las que damos la cara, uh-huh, pero siempre tenemos un equipo bastante grande detrás. O sea, no solo son las que cantan y las que dan la cara ante las cámaras, sino son el manager, el productor, los asesores creativos, la coreógrafa, la asesora de imagen, en este caso Pablo. Somos un montón, y en especial pues ahora el fichaje nuevo súper bombazo ha sido Marco Catier, que ha sido el productor que hemos encontrado, que bueno, estamos dando gracias todavía. O sea que, o sea que se avecinan nuevos temas, nuevas, sí, composiciones y una nueva etapa para Agua, que nueva nació era. El grupo hace ¿cuánto? ¿Dos añitos puede ser? Uno. Un año. 10, espérate que te digo hasta la fecha. A ver. 10 de abril de 2019. Exacto. Bueno, mira, pues ya lleváis más de un año entonces. Sí, sí. Bueno, que vengan muchos más, y sobre todo, sé que tenéis como proyecto, por ejemplo, a finales de verano grabar vuestro primer videoclip. Uh-huh. Eso también será interesante y espero que lo estrenéis o por lo menos lo presentéis en Málaga TV, en nuestro programa, ya quedáis invitadas para ello. Muchas gracias. Y luego, bueno, tengo yo por aquí que, a ver, os gusta el pop, pero mezclar con muchos géneros, no solo sí, música sí, pop, y que os consideráis opuestas a los tabúes y al silencio. Sí, es más bien un... Observamos que en el panorama, cuando estuvimos hablando de nuestro estilo y tal, buscando todo eso, observamos que en el panorama musical se habla muy poco de ciertos temas, los sentimientos están muy apartados, y hay ciertos sentimientos que ni siquiera se nombran, el amor sí está muy presente, pero sentimientos como amistad, como yo qué sé, cómo te sientes en verano, pues no se dicen. Entonces, si hay que hablar de ello, se habla y no hay problema, y eso es algo que queríamos dejar muy presente, el hecho de que no nos queremos cortar a la hora de hablar de nada. Las letras las componéis vosotras, ¿verdad? Ajá. ¿La música también? Sí, sí. También. Bueno, la verdad que esto es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero con la ayuda de un equipo importante, exacto, como decía, sí, ese productor musical nuevo. Los dos asesores, que anda que no asesores, hacen. Asesores, músicos, la manager, en fin. Nuria, que Nuria de luego es un portento, porque está súper pendiente de sus chicas y en constante comunicación con los medios. Digo. Yo de verdad que estoy muy contento de que nos hayáis visitado. Gracias. Y vamos a disfrutar de un segundo tema que se titula Estate quieto, pero antes... Vamos a recordaros en vuestras redes sociales cómo estáis. A ver, es muy fácil, pero vamos a recordar vuestras redes sociales en Instagram. We.ar.agua. Agua con we, are, W. Con en plan, we, nosotros, ar, are, de somos en agua. Inglés. Sí, agua. We, are, agua. Y agua con W. A-W-A, sí. Exacto, eso agua en Instagram. No. Sí. Bueno, no he preguntado por qué el nombre de agua, a ver. ¿Tiene explicación? Sí, la tiene. A ver. Sí. A ver. Vamos a ver. ¿Vamos a desvelar un secreto? No, que no, va, no. Que va. No, pero es muy gracioso. Es que todo el mundo se espera que sea algo súper épico y para nada. Esto es porque tengo una manía, y es que cuando alguien hace algo raro o algo muy fuera de lugar o algo muy loco, siempre me quedo mirando en plan, ¿está bien? ¿Quiere agua? ¿Quiere que hablemos? Entonces, ¿quiere agua? Yo lo escribo mal a posta, en plan, ¿quiere? Con K y sin S al final, agua. Entonces... De broma, cuando dijimos el nombre del grupo y empezamos todos, pues no sé qué, se manejaron los nombres de Mahalo, 101, se manejaron un montón de nombres y de pronto dijimos agua.
Y yo, agua suena bien. Y pues ya está. ¿Por qué no? ¿Por qué pues ya no? Está. Sí, agua. Sí, tal cual. Agua viene de agua, lo que pasa es que es agua mal escrito a posta, tal cual. Bueno, pues ya está. Ya nos hemos quedado con que es agua, con W, y eso no, ya no, no nos perdemos de vista, ¿eh? No, tal cual. Bueno, nos veremos, espero que muy prontito, ya después del verano, que nos podáis presentar ese videoclip que vais a grabar. Enhorabuena, como digo, por vuestra música, que es muy fresquita, muy novedosa. Yo creo que venís a aportar cosas interesantes a la música. Gracias. Y ahora, estate quieto, con Agua, con Maybe, Cima y Pablo Criado. Vamos allá. Sentir volviéndome alrededor, has vuelto a trepar por la reja de mi balcón. Hoy vuelvo a sentir calor, pero esta vez no. Hoy que he visto tus ojos brillando en cada rincón, se cierran heridas, la luz tiene otro color. Pero hoy sé cuál fue mi error, y esta vez no. No voy a repetir la historia, por más que invadas mi memoria. Lo siento, no hay más que hacer. Estate quieto, que duele. Quiero dormir en silencio sin verte. Tengo tu voz en mi pecho agarrada, bailando y quemando mi piel. Sé cada mirada te haces más fuerte y sé que si hoy digo adiós ya no habrá forma de volver. Lo sé demasiado bien, he vuelto a perder. Mi fe seca, mi voz se agota, quedé otra vez como un idiota. La mecha comienza a arder. Estate quieto, que duele. Quiero dormir en silencio sin verte, que tengo tu voz en mi pecho agarrada, bailando y quemando mi piel. Sé que vuelves, tú vuelves, siempre que intento borrarte, apagarte, la nada te trae de la mano, siento que vuelvo a caer. Que puede que a veces quisiera no haberte visto, sin embargo, si no te miro. Te miro, echo de menos tu imagen en mi retina. Sin darme cuenta vivo o muero por contar los días que me quedan para verte de nuevo. Y si te espero, siempre desespero a ver que se me va la vida. No, venga, no, hable, no, puedo, no. Quiero perder el control de lo poco que tengo. Me sale más fácil quererte aunque nunca te lo dije. Siento que me esfuerzo en vano por estarme quieta. Así que sin dar más vueltas a esta noria, ya no hay más guía que mi euforia. Que sea lo que deba ser. Estate quieto, que duele. Quiero dormir en silencio sin verte. Y que tengo tu voz en mi pecho agarrada, bailando y quemando mi piel. Sé que vuelves, tú vuelves, siempre que intento borrarte, apagarte, la nada te trae de la mano. Siento que vuelvo a caer. Estate quieto, que duele. Quiero dormir en silencio y tengo tu voz en mi pecho agarrada, bailando y quemando mi piel. Sé que vuelves, tú vuelves, siempre que intento borrarte, apagarte, la nada te trae de la mano, siento que vuelvo a caer. Pues ahí queda la actuación del grupo Agua y vamos ahora con nuestro compañero Juan Miguel Domínguez y también nuestra compañera Blanca Lara, porque se han desplazado al barrio de Lagunillas y es que hace pocos días pues se lanzaba los décimos de Navidad. Ya están a la venta las distintas administraciones de lotería de nuestro país y en concreto vamos a visitar una administración de lotería que ha tenido pues a bien, yo creo, una iniciativa interesante, que es la de llevar a nuestros domicilios, sin coste alguno, esos décimos de Navidad. Pero nos van a contar más detalles nuestros compañeros. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Pues sí, nos encontramos en Lagunilla y estamos con Frank, que es el encargado de esta lotería. Y como has dicho, han tenido una iniciativa para todas aquellas personas que
no se puedan desplazar o prefieran que les lleven su décimo a casa. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa sobre todo surge pues debido a que nosotros es verdad que en venta de lotería de Navidad somos bastante fuertes, debido a todas las circunstancias que estamos pasando por el COVID. Sabemos que el nivel de desplazamiento que solemos tener nosotros es bastante grande en cuanto a temas de lotería de Navidad y queríamos darle a los malagueños también pues ese poquito de agradecimiento por todo lo que han hecho estos últimos años por nosotros y demostrárselo de alguna manera. Una de ellas pues es que no tengan que desplazarse a nuestro local desde cualquier punto de Málaga y que nosotros podamos llevarle totalmente gratuito la lotería y darle el servicio a cualquier persona que así lo quiera. Esta idea nació al principio para las personas mayores, pero ahora ya se lo prestáis a todo tipo de persona que llame a la lotería. Sí, en un principio sobre todo era recomendado para la gente de la tercera edad, gente que es muy, muy propensa a jugar a lotería, a llevar cualquiera de los sorteos. Y luego es verdad que empezaron a llamarnos otro tipo de personas, gente que por trabajo no quería desplazarse y demás, y al final vimos que también era necesario, más con lo que estamos viviendo, los rebrotes que estamos viviendo últimamente en la sociedad, y que hay que evitar todo lo posible que se propague cualquier cosa del virus, pues lo veíamos una opción y dijimos venga para adelante y asumimos nosotros el coste sin ningún tipo de problema. Y ya no solo repartís en el centro de Málaga, sino que por los distintos distritos también estáis repartiendo. Nos habéis comentado que habéis ido a Churriana. ¿A qué otros barrios habéis acudido? Ya hemos acudido prácticamente a todo. Es verdad que la afluencia de llamadas está siendo bastante buena. Nosotros no tenemos ningún problema, nos llame un vecino del Palo o nos llame un vecino de Guadalmar. Para nosotros al final son malagueños, tienen las mismas posibilidades y el mismo derecho y nosotros no tenemos problema en llevárselo. ¿Aproximadamente a cuántas personas la habéis llevado la lotería? Ya hemos llevado más de 100 décimos repartidos en unas 80, 90 personas aproximadamente, los que llevamos repartidos en una semana. Sabemos que la lotería de Navidad tiene sus números especiales. Hubo un año que querían que terminase en 155, este año por el COVID-19 quieren que termine en 19. Bueno, sobre todo el 14.320 ha sido el más buscado, que es la fecha del estado de alarma. Al final la gente es muy supersticiosa a la hora de jugar, pero es verdad que aunque el COVID está con nosotros, por desgracia, la gente sigue jugando muchas fechas de alegría, que son fechas de boda, fechas de nacimiento, y siguen siendo las más fuertes a la hora de la búsqueda de los números. Nos comentaba que en esta lotería sí que ha habido un aumento una vez que ya se termina el estado de alarma, la gente acude, ha crecido una vez que ha empezado la lotería de Navidad, pero no ha sido así en otras loterías. Sí, bueno, a nivel global, a nivel nacional, la pérdida de ventas está en torno al 15%. Al final, pues, bueno, nosotros tenemos la suerte de que nos ha pillado con la apertura de la lotería de Navidad, que es nuestro fuerte desde Loterías Boquerón de Oro, pero al final son muchísimos los compañeros que se están viendo muy afectados por todo esto. Es verdad que bueno, las nuevas tecnologías, las aplicaciones y todo está teniendo a la gente que adaptarse, y es verdad que mucha gente que la ha pillado un poco atrás. Pero bueno, al final esto es lo que hay y hay que tirar para adelante. Hablábamos de nuevas tecnologías, pero desde que estamos aquí, no sé si Juanmi lo ha podido comprobar o os lo ha podido enseñar, no dejan de llegar personas. ¿Esto es habitual? Sí, nosotros tenemos aquí una media de unos 300 clientes diarios, menos los lunes y los sábados, que podemos llegar incluso a los 400, 450, y luego en épocas de Navidad es una auténtica locura. En épocas de Navidad podemos tener siempre 20, 25 personas en cola, y bueno, esa es una de las cosas también que queríamos evitar con el tema del desplazamiento. Este desplazamiento también es motivado porque en esta lotería desde hace 3 años estáis repartiendo premios. Sí, nosotros tuvimos la gran suerte de que nos estrenamos un 4 de enero, nosotros abrimos el negocio el 4 de enero de 2017, y 2 días después, el 6 de enero, dimos el segundo premio de la Lotería del Niño. Fue un estreno a lo grande, solamente con 2 días de apertura, y es verdad que en los 3 años que llevamos abierto, pues llevamos repartiendo premios e ilusión. Entonces, la gente, eso al final es una demanda, la gente lo nota y nos buscan. Al final, nuestra clientela ya no es solo malagueña, tenemos muchos clientes de todo el punto de España y nosotros siempre eternamente agradecidos. ¿Y ha habido algún problema con las personas con el coronavirus de adaptarse a las circunstancias, a ponerse las mascarillas, a utilizar el gel hidroalcohol? Bueno, es verdad que al principio ha sido todo mucho más complicado, habría que explicárselo. Sobre todo también hay mucha gente mayor que incluso llegaba diciéndonos que no veía las noticias, por lo tanto no estaba tan informado. Es verdad que nosotros hemos adaptado un poco el local a las circunstancias. Al principio pues fuimos poniendo doble barrera para que la gente no pudiera acceder al local
nada más que de manera individual. Y bueno, poco a poco al final es lo que queda. Mucho cuidado, gel hidroalcohólico, mascarillas para todo el mundo y a cuidarnos que no podemos hacer otra cosa. Me imagino que este servicio, ¿hasta cuándo lo vais a estar prestando? En principio lo vamos a mantener sin ningún tipo de problema hasta la lotería del niño. Si nosotros vemos que el COVID, por desgracia, sigue con nosotros y que seguimos necesitando ese tipo de servicio, en principio nosotros vamos a llevarlo para adelante. Hemos contratado personal para ello, así que ya está, de perdido al río. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Nada, muchísimas gracias de Lotería Boquerón de Oro y nada, daros las gracias al programa y a toda la audiencia y que cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Bueno, pues está muy bien esa iniciativa que nos comentan desde el Boquerón de Oro, desde esa administración del barrio de Lagunilla. Muchas gracias a Blanca Lara, nuestra compañera, y a Juanmi también Domínguez, por esa conexión en directo. Bien, seguimos en Málaga TV y ahora abrimos nuestro espacio de todos los martes, el Coloquio Navega, una sección que tenemos en el magazine, pues en la primera edición semanal del programa, en la que nos fijamos en la actualidad, pero sobre todo en esa actualidad vista desde el prisma de las redes sociales. Actualidad y también asuntos pues a veces curiosos, anecdóticos. Bueno, hoy vamos a hacer posible este espacio, pues me da mucha alegría encontrarlo ya aquí presencialmente con nosotros a nuestra psicóloga Mariola Aguilar. Buenas tardes, Mariola. Hola, buenas tardes, Diego. Y damos también la bienvenida a nuestro colaborador también de los más veteranos junto a Mariola, pues José Antonio Pérez, escritor y polifacético donde los haya también, ¿eh? Buenas tardes, Diego, encantado. Oye, me da mucha alegría, de verdad, compartir con vosotros estos próximos minutos del programa porque hemos estado en contacto a través de las redes sociales, del teléfono, a veces alguna que otra videollamada también con Mariola, por teléfono con José Antonio, pero hacía falta ya el reencuentro, sí, aunque sea sí, con un poquito de distancia. Con nuestra distancia, manteniendo las medidas de seguridad, pero sí que bueno, esa vuelta cara a cara sí que claro, se agradece. Bueno, pues yo tengo muchos temas aquí para comentar con vosotros, pero me he fijado en un vídeo que ha publicado la Junta de Andalucía a través de las redes sociales, que ha sido muy compartido, muy visualizado, y es un timelapse, un vídeo que resume, bueno, pues todo ese periplo de obras que ha sufrido la Avenida de Andalucía durante, pues, 10 años, ¿no? Ha sido aproximadamente lo que ha estado cerrado o semicerrado al tráfico, ¿no? Con esas obras del metro, bueno, pues la semana pasada se abría ya esa vía, esa gran arteria de nuestra ciudad y volvía a la normalidad. Tenemos por ahí ese vídeo que podemos comentar con vosotros para que nos contéis un poquito cómo habéis vivido vosotros esa reapertura. Desde luego yo creo que un sueño ya por fin, ¿no?, alcanzado por los malagueños, de que esa zona de Málaga, que era muy caótica, ¿verdad?, con la obra, recuerdo también cuando aparecieron esos restos arqueológicos importantes, que también se paralizó durante bastantes meses, ¿no?, la obra del metro. Todo eso también yo creo que entre un tema y otro al final se prolongó unos trabajos que probablemente tendrían que haber durado menos, pero bueno, han sido al final 10 años en los que esa zona de la ciudad pues estuvo semi-paralizada y evidentemente no ofrecía el mejor aspecto ni para el ciudadano ni para el visitante, José Antonio. Bueno, yo he de reconocer que gracias a ese vídeo lo primero que hice esa misma noche fue coger el coche y dar varias vueltas por aquella plaza. ¿Te apetecía? Me apetecía. Y después incluso aparqué y fui andando a ver cómo había quedado. Y la verdad es que ha quedado fantástica. Lo que sí es cierto es que de este lapso de tiempo de 10 años se pueden sacar muchas lecturas y se pueden sacar algunas conclusiones. Y a mí no me gusta echarle un cable a ningún político, pero en este caso parece ser que Paco de la Torre no era el problema exacto en estas demoras de las obras. ¿Sí? En fin, que se aprenda la lección para otras obras públicas que creo que nos queda muy importante en Málaga, y a ver si con esa carrerilla también le metemos mano al Guadalmedina, que va a ser más largo que esto. Oye, aquí ya hay una conexión telepática enorme, porque yo estaba pensando, yo digo, hombre, reconozco que es verdad que 10 años es una pasada, la verdad que es una pasada, lo que han tardado en terminar las obras, es verdad que aparecieron esos restos, que hubo que intervenir, que ahí Mariola a lo mejor nos puede apuntar algo más, como historiadora del arte y todo, pero, hombre, yo estaba pensando también en el Guadalmedina y digo yo, bueno, es verdad que una obra de gran dimensión, ¿no?, el tema del metro, que han sido 10 años de trabajo, pero que otra obra así de ese mismo calibre o parecido podría ser el Guadalmedina, y si aquí se han tardado 10 años, cuando se le meta mano al Guadalmedina van a ser, no sé, 3 décadas, 4 décadas, claro, enfangada, claro, la ciudad, ¿no? Claro, sobre todo porque, como comentas, ¿no?, esta zona concretamente sí que era una arteria importante y había una cierta presión, puesto que estaban alrededor pues centros comerciales de un determinado peso. Uh-huh. En ese sentido, con el Guadalmedina estamos planteando
que no va a estar esa presión, o de entrada, pues, bueno, no es tanta, con lo cual convendría que fuese un poquito más ágil, sí. Esperemos, sí, esperemos. Sí. Si algún día se le mete mano al Guadalmedina con ese plan Guadalmedina, que yo recuerdo que en unas elecciones de Cira Villalobos ya llevaba el proyecto del plan Guadalmedina. Yo y era Cira Villalobos candidata. Era muy jovencito, tan jovencito, que no recuerdo si yo aún votaba, pero ya Pedro Aparicio en su... Ya he leído cosa que ya hablaba del Guadalmedina. Bueno, Pedro Aparicio hizo alguna intervención, la fuente esa, el cachito ese de césped, quieren no puedo, cosita, ¿no? Sí, para cumplir un poco. Bueno, lo dicho, que si algún día se le mete mano a Guadalmedina no sean tantos años. A ver, a ver. Bueno, vamos ahora a hablar del cambio climático, que en este espacio del Coloquio Navega, pues con bastante frecuencia hablamos del cambio climático, de cómo nos preocupa este asunto. Y en este caso, bueno, pues a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, se está hablando bastante estas últimas semanas de ese tema. No todo es coronavirus, ¿no?, que evidentemente está marcando, ¿no?, pues la pandemia y ahora los rebrotes, pues la actualidad, pero también hay otros asuntos, y uno es la lucha contra el cambio climático. En este caso, nos hemos hecho eco de un rifirrafe que hay entre la diputada de Vox, Mireia Borrás, y la diputada socialista Elena Caballero, en una sesión en torno al proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Son 3 minutos, pero no tiene desperdicio. Vamos a ver el vídeo. Es evidente que el calentamiento global existe. Esto nadie lo niega, porque es un hecho, una obviedad. Nosotros carecemos de posición propia en cuestiones climatológicas y por eso en Vox lo que queremos es que sean los científicos y no los políticos los que tengan voz en este asunto. Precisamente, señora ministra, como usted ha dicho, porque escuchamos a los científicos, pero todos, no solo a una parte, numerosos científicos se han pronunciado para denunciar que no existen evidencias empíricas sobre el cambio climático antropogénico, es decir, causado por la mano del hombre, y que de hecho el CO2 es la base de toda la vida en la Tierra. El clima ha evolucionado, evoluciona y seguirá evolucionando durante siglos, porque es cambiante. Por ejemplo, bajo el hielo del glaciar de Mendenhall en Alaska han aparecido troncos rotos de lo que fue en su día un bosque hace 1 millar de años, lo que demuestra una evidencia de un periodo incluso más cálido que el actual hace tan solo unos siglos. Como les digo, esto es un debate que debe continuar y deben ser los científicos los que den respuesta a esta situación. Sin embargo, como usted, ministra, acaba de decir, en esta ley pretenden imponer una transformación radical del modelo productivo español para conjurar una supuesta amenaza cuya nocividad y evitabilidad resultan cuanto menos cuestionables. Por tanto, no se ha buscado una emergencia climática, en la emergencia climática una excusa para el dirigismo o para justificar la intervención coactiva del Estado en la economía y la sociedad, como han dicho ustedes. La realidad es justo la contraria. Es Vox quien antepone unos principios ideológicos basados en la no intervención del Estado, que en Román Paladín se llama la estrategia del avestruz, que se traduce en el rechazo a establecer reglas de juego que reactiven y modernicen la economía de este país. Pero además indica que ustedes no han aprendido nada de la crisis que todavía estamos viviendo, que en primer lugar ha sido una crisis biológica. Al destruir los ecosistemas y la biodiversidad, hemos perdido la pantalla de protección que suponen los ecosistemas maduros frente al acontecimiento de las zoonosis, que es que pasen virus de otros vertebrados al humano que no tiene defensas frente a ellos, la epidemia se convierta en pandemia, la crisis sanitaria se convierta en la mayor crisis económica y social que ha sufrido este país desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no han aprendido nada de esto y ahora es más evidente que nunca que no podemos separar las decisiones sanitarias o económicas de las medioambientales. Respecto a la energía nuclear, como ha dicho mi compañero también que me ha precedido, es una energía, sostienen ustedes que es una energía limpia y barata, y es mirar la realidad con orejeras, porque no querer ver que 80 años después de estar usando la energía nuclear no sabemos qué hacer con la toxicidad, radiactividad de los residuos y tenemos que almacenarnos esperando que se nos ocurra algo, es negar la realidad de que es la energía más contaminante y negar... Señora Caballero, tiene que terminar, el efecto favor generalizado que ha habido de la energía nuclear y de los accidentes en este país. Para terminar, señorías, el científico Eduard Carbonell, que es un antropólogo codirector del yacimiento de Atapuerca, sostiene que la crisis del COVID es el último aviso para que no colapsemos como especie, que solo se evitará esto si afrontamos con conciencia crítica de especie el problema global y corregimos nuestro rumbo de desarrollo. Y nuestra especie, como ustedes saben, es el Homo sapiens, que significa el que sabe, el que tiene una cultura, el que la puede transmitir. Pero 1 millón de años antes hubo otro Homo, el erectus, que significa el que se yergue, el que se levanta de cuadrúpedo a bípedo, que era mucho más musculoso, cazador. Señorías de Vox, ¿no les parece a ustedes que ya es el momento de ser un poquito más sapiens y un poquito menos erectus? Muchas gracias. Gracias, señora.
Bueno, pues ahí queda ese zasca, que yo no sé si lo veis apropiado o no, si es justo o no, con respecto, bueno, pues a las primeras palabras que pronunciaba la diputada de Vox y luego la réplica que daba pues la diputada socialista. José Antonio, ¿qué te parece? Bueno, en principio, lo que ha manifestado la diputada de Vox, que el cambio climático siempre ha existido, es una obviedad, que no estamos seguros de que el origen antropogénico del cambio climático. También es una vez. ¿Hasta qué punto la mano del hombre está acelerando o provocando ese cambio climático? Hay voces discrepantes tan especializadas como las voces que lo apoyan. A mí me parece que en todo esto hay unos claros beneficiarios, y ya lo he manifestado aquí en este programa alguna vez, que es sin duda el negocio que se ha creado con la venta de paquetes de carbono, de consumo de carbono, porque al final nosotros, incluso Europa, no voy a decir España, Europa, 300 millones y pico de habitantes, queremos resolver un problema en el que participa una mínima parte de la población mundial. Los grandes emisores de CO2 son China, son la India, son países a los que no le vamos a resistir, y sobre todo porque seguimos comprándole sus productos de una forma brutal. En cuanto a lo que ha dicho de la energía nuclear, pues sí, es absolutamente cierto, los residuos nucleares son un grave problema. Pero me parece que no es un más grave problema que un problema silenciado, por otra parte, que es qué vamos a hacer con el silicio monocristalino de las placas solares que se han vendido alegremente durante estos últimos años, que son un grave problema, quizás tanto como el asbesto fue en su tiempo. O qué vamos a hacer con las baterías recargables, qué vamos a hacer. Me imagino que haremos lo de siempre, y con la energía nuclear haríamos lo de siempre, mandarlos a África, arruinarle la vida a los africanos y después quejarnos porque vienen aquí y nos invaden para buscar una vida mejor. En fin, yo creo que esto es un círculo donde no vamos a salir porque la civilización humana es así, y al final pues necesitamos una buena crisis para salir de ella un poco mejor. Mariola. A ver, como comenta, evidentemente los cambios climáticos han existido siempre, pero sí que algo hemos colaborado en acelerarlos. O sea, de hecho, sin entrar en mucha materia, ¿no? Pero todos hemos visto cómo en los días que hemos estado de confinamiento han cambiado cosas en la naturaleza. O sea, que evidentemente, sin entrar en pormenores, sin entrar en una visión de especialista, estamos planteando que sí que hay una relación directa en cuanto a qué está haciendo el hombre y qué está la humanidad, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos influyendo? El aire ha estado más limpio, los animales han incluso entrado en la ciudad, hemos visto estampas. Se ha regenerado la naturaleza, se ha regenerado los ríos, los mares. Todo. Entonces, en ese sentido, algo, sin entrar en mayores cuestiones, en esos días que estamos hablando de 2 meses, que no ha sido más, y hemos visto ese cambio, con lo cual algo estamos colaborando, no podemos echar la mirada para otro lado. Como bien comentaba José Antonio, evidentemente los grandes generadores de polución son otros países, pero es importante que todos nos unamos, que no sea una cuestión de decir, bueno, como ellos no firman, como ellos echan la mirada para otro lado, pues seguimos en la misma rueda. Que el importante que no lo hagan otros no sea la excusa para nosotros no hacerlo. Claro, que empecemos y que se empiece a concienciar, porque evidentemente es que es necesario que haya políticas que estén respaldando y que estén apoyando en cuanto a que exista otra conciencia con respecto a estas cuestiones. Me ha venido a la mente la línea de lo que estaba apuntando Mariola, los paros biológicos, ¿no? En determinadas especies, pues a lo mejor cada una vez al año, cada 2 años, pues se estipulan unos paros biológicos para que no se esquilme esa especie de los mares y durante 15 meses pues no se pueden pescar. Ahí es porque la mano del hombre, si no se controla, se acabaría con una especie, ¿no? Claro. Entonces, al final el hombre en mayor o menor medida interviene. Y estamos viendo vídeos, ¿no? Que hablan de que en muchos casos ya se coge más plástico que peces. Uh-huh. Entonces, los plásticos no salen de la naturaleza. Hay plásticos y mascarilla. Por desgracia, las mascarillas que son tan necesarias ahora en este momento como elemento para combatir la propagación del coronavirus, y que prácticamente yo creo que salvo Canarias y Madrid, ya todas las comunidades autónomas han decretado que es necesario y por imperativo el uso de las mascarillas. Bueno, pues tenemos una imagen compartida en redes sociales y lo estamos viendo en la cuenta de Twitter de Venta Marcelino, que es un establecimiento de la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Pues fijaros qué imagen ha querido compartir este establecimiento, ¿no?, de la Sierra de Guadarrama de Madrid. Un cliente dejó una mascarilla en el interior de su taza del café. Pues yo creo que una falta de respeto y de consideración hacia los empleados de ese establecimiento, ¿no? Las mascarillas, cada uno pues que la deseche en su papelera, en un contenedor,
evidentemente no se puede dejar encima de un plato de comida ni en el interior de una taza en un restaurante y mucho menos en el suelo de la calle o en la playa. Exactamente. Sí, porque encontramos además en los suelos de la calle, no encontramos mascarillas y es importante que en ese sentido se estén tirando, que realmente no sea solamente una cuestión de, vale, yo la utilizo, me protejo y después que sea otro el que se encargue de mi mascarilla, ¿no? Claro, además la mascarilla nos protegemos nosotros, protegemos sobre todo a los otros, pero esas mascarillas pueden llevar ese coronavirus, ese virus, y eso puede permanecer ahí X días. Con lo cual hay que depositarla en un contenedor y no se puede. Y sobre todo, además, que aparte de que pueda llevarla o no la llevarla, porque evidentemente este virus no, vamos a ver si todo está contaminado o no, claro. Pero sí que existe el temor a que eso esté contaminado, con lo cual, ¿para qué colaborar a ese temor? Totalmente. Bueno, pues vamos a seguir hablando de coronavirus y en este caso vamos a compartir con todos nuestros espectadores una fotografía que quiso publicar en Twitter la arquitecta Arancha Lara. Arancha Lara publica esta fotografía que vamos a mostraros ahora. Es una foto, una instantánea en la que vemos a un grupo de mayores compartiendo banco, pero eso sí, respetando la distancia de seguridad. Vemos pues en la foto 5 personas mayores, 2 de ellos que necesitan andador y otro un bastón, sentados en banco en una plaza. Todos están respetando, como vemos, la distancia de seguridad y, por supuesto, todos llevaban mascarilla. Lo quiso compartir esta arquitecta, Arancha Lara, pues como ejemplo de que, fijaros, las personas mayores respetando esas indicaciones que nuestras autoridades sanitarias nos están pidiendo y están haciendo especial hincapié y como, sin embargo, pues especialmente mucha gente y algunos jóvenes pues no lo están respetando, que parece que son, pues ellos, no sé, como se verán imbatibles o invencibles ante el virus, o les despreocupa o piensan que esto es una broma. Es curioso que en un mundo donde se exalta la juventud como un valor único y precisamente vuelven a ser los mayores una y otra vez los que nos dan lecciones de convivencia y de sentido común. Antiguamente existía el Consejo de Ancianos, yo creo que una institución que hemos hecho mal en perderla. Sí. Y también curioso destacar, ¿no?, cómo las personas de más edad también necesitan mucho más la compañía y, sin embargo, están anteponiendo, ¿no?, pues el cuidarse y el cuidar a otros frente a esas necesidades que puedan tener a nivel emocional. Mariola, hay muchas personas mayores que, a pesar de que ya terminó el estado de alarma y que pasamos a la fase 3 y que ya estamos en plena desescalada o ya veremos a ver si no, ojalá que no, que no tengamos que volver a un confinamiento, Dios quiera que no. Pero hay personas mayores que todavía no han salido de casa, que le llevan la compra a casa, que están... Es una mezcla de prudencia, pero también de temor, ¿no? Hay un síndrome que le dicen el síndrome de la cabaña. Yo no sé si solo lo sufren los mayores, también hay gente joven que lo puede padecer, pero ante eso, ¿qué podemos hacer? Sí, como bien planteas, el síndrome de la cabaña, tanto se encuentran personas, lo que se ha venido a llamar de este síndrome, ¿no? Entonces, se encuentran personas de más edad como en personas también jóvenes. Miedo a salir en ocasiones, por estar expuesto al virus. Claro, en ocasiones, y el miedo a salir, muchas personas también que han entrado también en cuanto a esta etapa, en cuanto han reflexionado, en cuanto a que pueden llevar un tipo de vida diferente. Sí. O sea, en muchos casos se da ese quedarse en casa, preferir estar más retirado, ¿no?, de lo que es la exposición tan continua al exterior y hace una decisión personal sin que esté presente el miedo. Ahí no estaría entonces el síndrome de la cabaña, no simplemente es un cambio de modelo de vida. Cambio. Hay un cambio, una reflexión y entrar en un cambio. Y después hay personas que sí están desarrollando un miedo. Ten en cuenta, a ver, lo que es el bombardeo de noticias continúa. Uh-huh. El caso de contagios se sigue dando. La alarma continuamente en cuanto a lo que pueda venir está presente. Entonces hay muchas personas que están siendo muy cautas. Importante siempre que esa... Es estar con el miedo no ayuda. Lo que es importante es mantener las medidas de seguridad. Uh-huh. Y es lo fundamental, pero también permitirse vivir, pero manteniendo las medidas de seguridad. A mí me gusta mucho esto que dice Mariola, porque hay que mantener las medidas de seguridad, la prudencia, que si por nuestra propia elección decidimos salir menos, estar más en casa, pero que, por ejemplo, ese miedo no nos impida si tenemos que ir a comprar al supermercado o si tenemos que bajar a tirar la basura, que siempre y cuando lo hagamos respetando la distancia, claro, lavándonos las manos, con una higiene correcta, no tenemos que cambiar drásticamente nuestra vida o acumular basura en casa. O dejar de vivir directamente. O dejar de vivir por el miedo. Una cosa es la prudencia y otra es el miedo. La prudencia es necesaria y yo creo que además, y lo estamos viendo, ¿no?, los cines, los lugares, los museos, están manteniendo totalmente las medidas, vamos, totalmente, pues para que exista una seguridad para todos y importante que podamos seguir disfrutando de ese espacio, que sigamos pudiendo alimentar, ¿no?, también ese bienestar. Claro, José Antonio. Yo creo que ahí la frontera está entre el miedo y la prudencia, a veces difusa, y yo reconozco que yo mismo, bueno, he modificado algunos hábitos de vida
digo, y muchas veces pienso, ¿de qué forma tan rápida han pasado ser automatismo? En no acercarme a alguien, en ver a mi nieto y no me acerco a darle un abrazo, en fin, en cosas que yo no pensaba que podían ser así. Incluso le comentaba fuera de micrófono a Mariola que cuando terminó el confinamiento yo tardé casi una semana en salir de casa porque te acostumbras a no es miedo, te acostumbras a otros hábitos, te acostumbras a... Uh-huh. Y en fin, en el caso de los mayores, yo si fueran los míos, les recomendaría que tuvieran ese miedo porque estamos viendo... por salir dónde para va. Lo preciso y para con mucha prudencia, y... ¿no? Evidentemente es la población más expuesta, pero que la gente joven... tampoco tienen que concienciarse de que hay mayores en su casa o en su bloque o en su barrio. Y que hay personas jóvenes que también han sufrido muy mucho, incluso han perdido la vida en algunos casos por el coronavirus. Sí. Hay testimonios de gente joven que ha tenido que aprender a volver a hablar por la secuela y eran gente joven sin patologías previas. Recuerdo el caso de dos guardias civiles y creo que también un policía nacional, jóvenes sin patologías previas, que han muerto de coronavirus. Y tenían menos de 30 años. Sí, sí, está bien en no vivir con miedo, pero que sepamos que aunque no hay, que la prudencia es imprescindible, que esto es una cosa seria, es una lotería. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo con final afortunadamente feliz. Es un vídeo, por un lado, triste, nos viene de China y hablamos del caso, bueno, pues a veces se producen, ¿no? Pues niños que se quedan solos en casa a muy temprana edad, esto no, evidentemente no está bien. Y no sabemos qué puede haber detrás de esta historia, ¿no? El drama familiar o las circunstancias personales de esta familia, pero en este caso este vídeo pues ha sido un vídeo viral. Un niño pues se quedó solo en casa y cayó desde una quinta planta cuando intentaba salir de su casa. Primero se agarra a la máquina del aire acondicionado, hay una pequeña cornisa y desde ahí pues vemos que ha perdido incluso uno de los dos zapatos y es cuando se precipita desde una quinta planta hasta el bajo de ese edificio. Afortunadamente un vecino lo agarró y solo pues sufrió heridas leves, ¿no? Pero es un vídeo que estos días pues ha sido muy compartido. Como digo, afortunadamente pues este chico no ha perdido la vida y solo tiene heridas leves. En este tipo de vídeos, Diego, siempre me pregunto, ¿la persona que está grabando cómo puede seguir grabando? La sangre fría, el temple y yo no sería capaz. Te lo digo de verdad. No. Es que o sea, te estás echando a la calle a buscar ayuda o estás haciendo algo. Claro. O incluso... El otro, sin embargo, fíjate cómo estaba con los brazos abiertos a la espera de que el niño cayera para cogerlo rápidamente con algo, claro. O con los brazos, con una manta, con algo, ¿no? Claro. Pero el grabarlo, ¿para qué? No. Claro, es que mantenerte ahí a la espera de ver cómo coges en directo, ¿no? La posible muerte de un niño, no sé, es un poquito frío. Desde luego es para estudiarlo psicológicamente hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate, no quiero tampoco, pero yo viví una situación ya hace unos años que tenía una cámara al lado y una situación muy 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 dura, muy luego y sin embargo no tenía tenía la cámara aquí, la tenía aquí. Os podéis imaginar lo que fue y no grabé porque es que decía es que no, o sea, es que ni se me pasó por la cabeza. Yo en ese momento me olvidé de la cámara, me olvidé de que era periodista y me olvidé de que eso podía ser noticia. Yo estaba viviendo un drama, no en primera persona, pero sí al lado mía y no, Claro, no iba a grabar. Entras eso. A intervenir o entras a ver qué puedes hacer, claro. O a llamar a quien sea, ¿no? Pero grabarlo. Yo creo que también... En la parte de buscar justamente el publicar, ¿no? El buscar... Ha cambiado mucho las cosas, creo yo, ¿no? El tema de las redes sociales también es cierto que ha cambiado mucho el chip a algunas personas, ¿no? Ha frivolizado un poco. Ha frivolizado. Sí. Aparte que yo creo, antes he hablado del Homo sapiens, Homo erectus, yo creo que está el Homo opportunus o algo así, porque hay personas que pillan... Además, curiosamente, yo reflexiono alguna vez, ¿por qué son chinos la mayoría? ¿Será porque hay más o porque pasan más cosas en China? Bueno, pero no te creas, ¿eh? También aquí en España... ¿te acuerdas de un vídeo en pleno confinamiento, que no lo pusimos en el programa, de una chica, creo que en el aeropuerto Santa María? Y era una cosa muy parecida. En este caso era una chica que quería, se ve que quería estaba salir. Contra su voluntad, siguiendo, ella no quería, ella le daba igual el confinamiento y el coronavirus. Quería escaparse de casa. La madre no le dejaba y se... Sí, pero yo creo que todas estas cosas ocurren por todos los sitios igual. Lo que pasa es que hay culturas que son más adictas a esto de la foto y tal, y entonces parece que ocurre más en un sitio que en otro. Eso también es cierto. Sí. Bueno, pues vamos ahora a hablar de un embarazo y parto por sorpresa. A ver, un embarazo por sorpresa puede ocurrir, los embarazos es mejor planificarlo, vamos a dar aquí mensaje constructivo, pero eso de que sea embarazo y parto por sorpresa, yo creo que esto da para una película, ¿no? Ha ocurrido de verdad, es una británica que vive en Ámsterdam con su novio y resulta que se va a correr 7 kilómetros
y se siente una cierta molestia. Es la chica que estamos viendo aquí, ¿eh? Total, que llega a su casa, se siente con cierta molestia, se va al médico, le hace unas cuantas pruebas y le dice el médico, mira, yo creo que son gases, vete para tu casa y ya se te pasará. Llega a su casa y da a luz un bebé. Y resulta que no tenía ni idea de que estaba embarazada. Yo esto me gustaría tener aquí al doctor Santos Agrela para preguntar si realmente esto es posible o no. Hombre, es un poquito complejo, ¿no? Ella porque... tiene 31 años. Que no estamos hablando de un embarazo niña, adolescente, claro, no deseado, no claro, buscado. Claro, que son 31 años, no está tampoco en la edad de decir, bueno, está teniendo pérdida, ¿no? Claro. De lo que es el periodo, estamos planteando que... 31 que años. Además va al médico, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que también, si la doctora o el doctor que le atendió, pues si toca un poquito abdomen... Lo verá inflamado. Algo nota. Pensaba que eran gases. Claro, pero algo, una cabecilla por algún lado, algún piececito. Alguna patadita o algo, ¿no? Claro. El niño, los 7 kilómetros de la carrera lo dejó dormido, lo dejó molido al niño. Pues, bueno, que parió en la casa del novio, fíjate, allí. Tan, yo tan creo claro. Que despistado el médico, despistado ella. Y el novio también. Y el novio. Todos, o sea. Todos. Pues nada, embarazo y parto por sorpresa. Y ahora tenemos dos imágenes más, vamos a ver por aquí qué tenemos, a ver, compañero. No, estas son las dos cosas que tenemos, ya hemos hecho el coloquio Navega de hoy. ¿Tenéis alguna noticia más que dar, no? ¿Alguna reflexión para los próximos días? Nada, que nos cuidemos todos. Mucha precaución. Sí, precaución, que nos cuidemos todos, pero que también quitemos, yo siempre hago mucho hincapié, que el miedo no esté presente, que al miedo no le demos el altavoz. Claro, eso sí, es verdad, que no hay que alarmar. Precaución, con prudencia, cumplir dando información todas. Precisa. Claro. Pero sin tampoco caer en el alarmismo. No. Y también cuidado con la gente, porque sí que estoy viendo, las veces que bajo a la ciudad, sí, que hay mucha agresividad. Y muchas personas que... Llamando la atención a otra. Que llaman la atención de un modo incorrecto. Bueno, muchas personas que empiezan a saltarse también las normas y ha sido noticia en Málaga un joven que agredió a una persona de una cierta edad, de 60 y pico años, que le dijo, chiquillo, ponte la mascarilla, y este hombre o este joven, en lugar de aceptar el consejo o la petición de este hombre mayor, le pegó un empujón y lo tiró al suelo. Sí, entonces están llegando casos agresividad. Que no es necesario. La gente no está muy crispada. No es necesario, que baje un poquito y que es importante que nos cuidemos todos. Mira, quedaros aquí porque vamos a abrir ventanita de videollamada y vamos a saludar a un amigo del programa, al creador audiovisual, Javier, creador digital, Javier España Pérez. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Javier, nosotros aquí en el restaurante Montana, en el barrio de la Victoria, que estamos a puntito de terminar nuestra sección del coloquio Navegas, y hoy queríamos invitarte porque en su día nos presentaste un documental dedicado a la Almendrita, Antonio del Río Soto, un personaje pues querido, entrañable de Málaga, ya jubilado. Ese documental tú lo vas a reestrenar en redes sociales, en tu canal de YouTube, y además con un propósito muy concreto, ¿no? Porque hay un homenaje ahí pendiente para este hombre que tiene ya pues una cierta edad y que los homenajes, lo suyo es hacerlo en vida. Cuéntanos, Javier. Sí, el homenaje es hacerlo en vida. El propósito principal de reestrenarlo en redes sociales el día 26 de julio a las 3 de la tarde, que es el Día Mundial del Abuelo. Y qué mejor abuelo de Málaga que Antonio el Almendrita. Porque es una persona que ha ganado a Málaga por su cortesía, delicadeza, sentido del humor. Y allá donde va, Antonio la Almendrita deja huella en el alma, ¿no? Hace cuestión de 10 años le propusieron que el puente del Arroyo Jabonero tuviera su nombre. Antonio del Río Soto, el Almendrita. Mira, si te parece, estamos viendo imágenes de un trocito del documental. Yo le voy a pedir a los compañeros primero que pongamos tu vídeo, mensaje que has compartido por redes sociales para ese 26 de julio, Día Mundial de los Abuelos. Vamos a ver el vídeo en el que haces un llamamiento, Javier, para que todos los espectadores, en este caso pues de Málaga, todos los malagueños, pues estemos pendientes de ese día y de lo que va a ocurrir en redes sociales. Lo explicas muy bien, creo que dura un minutito y seguimos hablando contigo. Es un vídeo que has compartido ya, creo, ¿no? En tus perfiles de redes sociales, en Instagram, en Twitter, me imagino, ¿no? En Facebook, y ha tenido bastante aceptación porque va muy al grano y muy sentido con el corazón. Venga, pues vamos a verlo. Niños y malagueñas. Hace unos días comenté que Antonio del Río Soto, más conocido como El Almendrita, está delicado de salud. No pude terminar ese vídeo porque me emocioné. El 26 de julio a las 3 de la tarde
en mi canal de YouTube. Se reestrenará el reportaje que le hice a él con una simple finalidad: conseguir ese homenaje que le prometieron hace más de una década. Antonio tiene ya 93 años. Está delicado de salud. Esto es como llevar un saco de cemento. Yo puedo intentar llevarlo solo, pero sin ayuda no puedo moverlo. Pido por favor que lo disfrutéis, que comentéis y lo compartáis. Cuanto más, mejor. A ver si conseguimos que el puente de Arroyo Jabonero en El Palo lleve el nombre de Antonio del Río Soto, más conocido como El Almendrita. Muchas gracias y espero vuestra colaboración. Málaga. Pues Javier, ahí queda tu mensaje compartido, como decimos, en redes sociales. Queríamos también compartirlo nosotros en nuestro coloquio en Navega, ya que estamos muy pendientes de actualidad, de temas anecdóticos y temas curiosos, y en este caso entrañables, de redes sociales. Y tenemos por ahí también el cartel. ¿Qué va a ocurrir exactamente el 26? Lo pones ahí, creo que es a las 3 de la tarde, ¿puede ser? Efectivamente, a partir de las 3 de la tarde está disponible en mi canal de YouTube, que se llama, como yo, Javier España Pérez, fíjate qué original soy. Uh-huh. Y, pues bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La idea es que por cada comentario se convalida como una firma para conseguir ese homenaje en vida, porque lleva esperándolo más de una década. A Antonio quiero recalcar que tiene 93 años, y está bastante delicado de salud. Cuando digo que está bastante delicado de salud, es que lo está. No es que haya mejoría, que claro, evidentemente, ojalá todos fuéramos como el Almendrita y tuviéramos esa vitalidad con la edad a la que ha llegado y demás. Pero no me gustaría que ocurriera como con Chiquito de la Calzada. Me gustaría que se hiciera en vida este homenaje, porque se lo prometieron hace más ya de una década, porque ha cumplido ya 93, es decir, estamos hablando ya de 11 años, y Antonio, con su dulzura, su cortesía y sobre todo con su sentido del humor allá donde ha ido, pues ha sembrado un hueco en el corazón de cada malagueño, y es historia de Málaga y un personaje de Málaga 100%. Pues desde luego, como tú dices, ¿no? Un personaje de Málaga, un elemento pues entrañable de la historia costumbrista, ¿no? De nuestra ciudad, de nuestra Málaga, y estaremos pendientes este sábado 26, ¿verdad? Sábado 26 de julio a las... ¿sábado 26 o domingo 26? El domingo, cae en domingo. Domingo 26 de julio a las 3 de la tarde se reestrena el documental dedicado a la Almendrita en el canal de Javier España Pérez. Javier, vamos a ver un fragmentito de ese documental. Venga, vamos a verlo. Por enfermedad me quedé sin la cena. Antonio del Río, y me busco la vida vendiendo almendras, pero ya la he dejado. Pues yo he estado los años 60, 70, 80, 90, hasta 2016 que dejé la almendra. Por enfermedad me quedé... Antonio del Río. Bueno, pues un documental que no hay que perderse este domingo a las 3 de la tarde. Y ya sabéis, comentarios, ¿verdad, Javier? Cada comentario equivaldría como a un apoyo, como a una firma, para que tú luego todo eso, me imagino, lo presentarás y lo canalizarás a través, entiendo que del registro del ayuntamiento, de alguna manera, para que llegue al consistorio, ¿no? La idea, la iniciativa empezó en 2010. Han pasado ya 20, ¿cuánto han pasado? 10 años, perdón, han pasado 10 años. Y empezó eso, la iniciativa empezó hace 10 años, y la idea es de que ese vídeo se viralice y llegue a la persona adecuada. Uh-huh. Para que se rotule o se renombre el puente del Arroyo Jabonero del Palo con el nombre de Antonio del Río Soto, el Almendrita. Bueno, la familia de él me imagino que estará también ilusionada con que ese homenaje llegue, y entiendo también que es muy agradecida a lo que estás haciendo, ¿no, Javier? ¿Has podido hablar con ellos, aparte de con Antonio? Sí, yo mantengo contacto con Jolly, con su hija, y ella compartió corriendo en redes sociales, también compartió en redes sociales Sabor a Málaga en su día, cuando lo subí a Facebook, pero ya es como dar un golpe en la mesa y decir, este homenaje
debería de hacerse en vida, porque muchos dicen, cuando fallece una persona, dice, él lo está viendo, pero tú qué sabes si lo está viendo o no, si cuando nos vayamos al otro barrio nadie ha venido todavía a decir, he visto este homenaje en vida. Si ocurriera, eso sería, ya sí sería un milagro. Entonces lo que pido es el apoyo lo máximo posible de comentarios y sobre todo de contar la vivencia anecdótica, porque de verdad, Diego, si viera la anécdota y la historia que me cuentan personas que viven incluso en Francia y lo han llegado a conocer y a tratar, te se saltan las lágrimas, te lo digo de verdad, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues Javier, muchas gracias por intervenir esta tarde en nuestro programa. También enhorabuena pues por esta iniciativa de apoyar también a estos personajes de Málaga que forman parte de nuestra historia y por reivindicar también ese homenaje merecido, ¿no?, para este malagueño. Un abrazo fuerte y que nos veamos muy prontito, Javier. Cuídate. Por supuesto. Muchas gracias por vuestra amabilidad y siempre por apostar por la historia de Málaga y su gente. Hasta muy pronto, Javier. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, un descansito, pero regresamos enseguida porque en los últimos minutos, en los últimos 20 minutitos del programa, vamos a recibir a nuestro buen amigo, a José Antonio Maña, pues experto en historia de la educación, coleccionista, y con él vamos a hablar de cosas muy interesantes de la escuela del ayer. También hablaremos de la figura de Giner de los Ríos, en fin. Tenemos por ahí un aparato muy curioso, el carrete de Rundorf. ¿Rundorf? ¿Lo he dicho bien? ¿Cómo? Runkorf. El carrete de Runkorf. ¿Queréis saber en qué consiste el carrete de Runkorf? Así se dice, Runkorf. Pues enseguida, después de este alto en el camino. Continuamos en Málaga TV, nuestro magazine de PTV, primera edición semanal, y en los últimos minutos del programa pues vamos a saludar a nuestro buen amigo José Antonio Mañas, experto en historia de la educación y coleccionista de muchísimos objetos relacionados con la educación, con la historia de la educación. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Pues muy bien, y además me alegra mucho encontrarme de nuevo contigo aquí en el restaurante Montana, en este barrio de la Victoria. Sitio sí. Emblemático también, barrio emblemático de Málaga, y con este jardincito de fondo, precioso. Sí, la verdad es que se está muy a gusto y fresquito, muy además, fresquito, ¿eh? sí, muy bien. Oye, tenemos aquí, vamos, una escuela del ayer, como digo yo, estos minutos del programa, porque tenemos distintos maletines y carteras sí. de hace muchos años, sí. Luego una serie de libros. Cuéntanos, a ver qué has traído. Bueno, hoy queríamos empezar con, siempre intentamos hacer un objeto cotidiano de la escuela, entonces hemos traído las maletas, las carteras que se llevaban al colegio, incluso hemos traído uno de madera que se conoce con el nombre de cabas, que ese de madera que tienes por ahí. Que es este de aquí. Exactamente. Hemos traído también los estuches que teníamos, que llevábamos al colegio. En cada uno de los estuches tienen también pues todos los elementos, los objetos que se llevaban, el lápiz, el sacapunta, la antigua goma. Después vamos a ver un instrumento científico, como cada semana. En este caso vamos a ver el carrete de Runkorf y su historia y para qué se utilizaba, los primeros usos y después los usos que más tarde se emplearon. Y por último, con mucho respeto a los expertos, que hay muchísimos expertos, entre ellas las personas de nuestro consejo asesor, Carmen Sánchez Drián y Isabel Grana. Isabel Grana es especialista, experta en la figura de Giner de los Ríos. Hablaremos de su obra y de su figura y de todo lo que fue la renovación que vino después. Todos estos objetos que amablemente nos trae esta semana José Antonio Maña, pues para mostrárselo a nuestros espectadores, todos estos objetos y muchos más son los que encontramos en el Museo de la Educación de Alaurín de la Torre, en el Museo Andaluz de la Educación, cuya entrada además es completamente gratuita, ¿eh? Sí. A partir de septiembre, eso sí. Sí, efectivamente, el museo ahora está cerrado, como dijimos la semana pasada, hasta el día 1 de septiembre. Siempre todo es absolutamente gratuito, no se cobra nada. Hay visitas guiadas por profesionales con monitores, monitoras que cuentan un poco la historia que se explica allí. Y sí, efectivamente, esto es parte de la colección. Hemos traído, aparte, esta colección de libros de las misiones pedagógicas, que hablaremos un poco al final de ella. Vinculada a Giner de los Ríos también, sí, ¿no? Es bueno, como el legado, ¿no? Sí, efectivamente, es un proyecto que se plasmó durante la Segunda República y que aquí podéis encontrar los libros que formaron parte
de la Biblioteca del Pueblo, eran unas bibliotecas que iban circulando por los distintos municipios pues que estaban aislados y con pocos niveles culturales. Y después también hemos traído algunos de los libros de, que escribió y que editó Ginés de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. Aquí tenemos un estuche que viene cargado de sus cositas, que está muy gracioso. Ese es un estuche de dos pisos. Si abres el segundo piso, que se abre girando, saca la tapa y gira. Saca la tapa y se gira. Entonces, dentro tenía los lápices de colores. Era como... era un modelo un poquito más especial, ¿no? Después tienes este otro simple, que bueno, pues tiene la goma, el lápiz. Fíjate que hemos puesto aquí en este estuche simple una cosa que era muy, muy cotidiana, que era el lápiz con las tablas de multiplicar. Porque, claro, al principio era complicado saberse las tablas de multiplicar y en el lápiz las tenía. ¿Estos estuches cuántos años pueden tener? Pues estos serán de los años 50, sí. También tenemos algún otro, que estos son más modernos. Este perteneció a mi hija cuando estaba haciendo la secundaria. Y este... Ese todavía más moderno, ya de plástico, este, ¿no? Este de plástico, lata, ¿no? sí, de los años 90, cerca de... Yo he tenido alguno de este tipo y de este también. Y este de plástico tiene una curiosidad porque lo que tiene dentro son ceras. Ya no son lápices de colores, son ceras. Ya las ceras le comieron terreno a los lápices, ¿no? Le comieron terreno. Estaba una marca muy famosa. Sí. La recuerdas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues era un poco lo que se llevaba durante muchísimos años al colegio. Fíjate, José Antonio, que yo he ido mostrando uno a uno estos maletines, carteras de alumnos, de escolares de la época, que estas carteras aproximadamente cuántos años pueden tener. Pues mira, hay algunas de los años 20. ¿Como por ejemplo? Sí, por ejemplo, alguna de estas. Estos son de los años 20. E incluso esta es un poco anterior, esta es una cartera de chica. Sí. Y estas son de los años 30, 40. Pero es que tenemos la primera cartera escolar, que era muy simple. Rudimentaria. Sí, simple. Esta sí que es muy, muy antigua. Es un mango. Es como si fuera una percha realmente, ¿no? Claro, esto es un mango con unas correas de cuero. Entonces aquí, pues se metían. Los libros. Se metían los libros dentro, se ajustaba con las correas y lo cogían los libros de aquí, de este mango. Ajá. Esto sí que es antiguo, muy bastante antiguo. Fíjate. Y después tenemos un plumier, lo que se llamaba un plumier. Sí, lo abro. De los años 60, 70, que ya eso era un lujo. Esto te lo regalaban cuando hacías la primera comunión, efectivamente. Con el mapa de España. Con el mapa de España, sí, sí. Esto lo he tenido yo también, estos estuches, ¿eh? Claro. Pero me había olvidado de ello, ha sido verlo ahora he dicho, oye, yo... Bueno, tenía un popurrí de cositas, tenía lápices de colores, tenía algunos rotuladores, la regla, la escuadra, el cartabón, en fin. ¿Y esto, el nombre propio es? Un plumier. Sí, sí. Fíjate, con la lupa además, que parece uno que iba... Fíjate, yo lo que más ilusión me hacía era la lupa. Luego la lupa realmente no la utilizaba para nada. Bueno, utilizabas para quemar hormigas. Bueno, eso sí. Hacía barra basada. Pero para nada, cosas didácticas no. No, nada constructivo. Oye, tenemos por ahí, estos son los objetos de la vida cotidiana de los escolares. Sí. Pero luego también, José Antonio, pues nos gusta que nos traiga algún elemento más científico, ¿no? De instituto, de laboratorio. Y hoy tenemos el carrete de Runcorf. El carrete de Runcorf es, lo tenemos aquí a mi izquierda, realmente es un transformador. Son dos bobinas que están una en el interior de la otra, primario y secundario, con un núcleo metálico en su interior, que lo que hace es que convierte corriente de baja tensión. Ahí tenéis una batería de moto, que es la que alimenta de 12 voltios. En su día se utilizaba una pila Grenet, pero aquí hemos traído una batería. Y lo que convertía esa corriente continua de 12 voltios es corriente alterna de alta frecuencia. Y era capaz de excitar un tubo que aquí tenemos alguno de ellos, principalmente un tubo de rayos X. Esta máquina se utilizaba para hacer radiografías. Las primeras radiografías se hacían con este tipo de máquina, exactamente, con este tipo de aparato. Si te parece, tenemos un vídeo de una de tus conferencias en la que mostraste al público asistente cómo funciona el carrete. Vamos a ver ese vídeo.
porque la verdad que es bastante vistoso, nos explica, y ahora si acaso hacemos una prueba aquí en estos sets. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es alimentando con los 12 voltios y fíjate que entre los dos polos salta el arco voltaico. Lo que está delante son distintos tubos. Hay tubos Heisler, que son tubos en cuyo interior hay gases enrarecidos, que al el arco eléctrico saltar en el interior de ellos, pues se iluminan. También tenemos tubos de Crookes y uno que hemos traído hoy también, aquí para que se vea en directo, que es uno que se llama la escalera de Jacob. La escalera de Jacob fue muy conocida porque apareció en muchas películas de Frankenstein, tanto en las primeras, en los años 30, como después en la del jovencito Frankenstein. De hecho, Steve Faden, me parece que lo comentamos, fue el que diseñó estas cosas y participó tanto en la película del año 30 como después en la posterior. Ahí tenéis el juego. Fijaros que entre los dos polos, ese que se ve redondito y en la punta salta un arco eléctrico. Esto fue una conferencia del Corte Inglés, Encuentros con la Ciencia, donde llevamos instrumentos científicos tanto del siglo XIX como del siglo XX y los pusimos operativo. ¿Y con esto se hacían las radiografías para las pruebas médicas? Exactamente. El primer uso que tuvo uno de los usos más importantes fue para excitar un tubo de rayos X. Ahí en esa conferencia no lo llevamos, lógicamente. Aquí sí lo hemos traído. Tenemos aquí a mi izquierda tenemos el tubo de rayos X, que es este de aquí. Es un tubo pues muy difícil de encontrar. Esto nunca mejor dicho es una pieza de museo. Sí. Es una pieza de un valor importante. Sí, de valor importante y muy difícil. Evidentemente no la podemos poner en funcionamiento porque nos radiaríamos. Uh-huh. Y no es plan, ¿no? Pero esto alimentaba este tubo de rayos y nos hacía una radiografía. Realmente el médico lo veía, el cuerpo humano, nos poníamos delante del tubo y el médico veía con un visor. Hay un visor o una pantalla en la que nos veía el médico. No había luego una prueba, digamos, física, bueno, pero sí Inicialmente no había. Inicialmente no, pero sí que el médico podía, a través de ese aparato, ver nuestro interior. Veía nuestro interior, es decir, era un visor que el hombre utilizaba en la mano y nos veía en el interior. Claro, se radiaba el paciente. Pero también el médico. También el médico, por eso aquello que llevaban las batas de plomo para intentar bien, protegerse. Bien, claro. Los otros dos tubos que acompañan aquí en la mesa son el tubo de Heisler, aquel finito, que ya te digo, tiene distintos colores y lo vemos en el vídeo que está en la web del museo. Y este otro de aquí es la escalera de Jacob. Salta un arco entre los dos partes inferiores de esos alambres y va subiendo el arco hacia arriba. ¿Vamos a poner en funcionamiento alguno? Vamos a poner en funcionamiento el carrete para que se escuche. Venga. Porque no me atrevo a ver si hacemos interferencia en el audio o en el vídeo y entonces ya acabamos la... Vamos a poner emoción al programa. Venga, vamos a poner emoción. Allá. Bueno, vamos a conectar la batería. Voy a intentar no pegarme un calambrazo porque estoy en una posición muy incómoda. Ten cuidado. Y vamos a ver cómo salta el arco ahí. Ahí se ve las chispitas. Sí, ahí tenéis 250.000 voltios. Vamos, eso es mejor no tocarlo. Bueno, te pega un calambrazo, agradable. Bueno. Oye, tenemos también pendiente esta semana hablar de la figura de Ginés de los Ríos, pedagogo, bueno, nació en Ronda, rondeño. Sí, fue rondeño, nació en 1839, murió en 1915. He dicho pedagogo, filósofo y ensayista también. Sí, fue una persona renovadora. Y yo hablar de Ginés de los Ríos sin ser un experto me da un poco, porque claro, dentro del museo tenemos un equipo de gente que podría hablar mil veces mejor que yo de este tema. Pero hoy lo que queremos es dar unas pinceladas sobre la obra y la figura de Ginés y que después en YouTube hay muchísimos documentales, muchos de ellos de la UNED. Que profundizan mucho más en todo lo que podamos decir. Vida y en su trayectoria. Sí, fue un reformador que reformó la educación en el último cuarto del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Un renovador, un visionario, renovó toda la educación dándole un carácter más cercano a la naturaleza, más cercano a los idiomas, con un montón de actividades distintas a las que se hacía en la escuela tradicional en aquel momento, y crea
en 1876 la institución libre de enseñanza, a partir de la cual después se crean un montón de, bueno, de instituciones que renuevan el panorama de, en España. Uh-huh. Y que además ilustra y participan un montón de personalidades de nuestra historia y nuestra cultura. Tengo entendido también que, por ejemplo, las misiones pedagógicas o misiones, por ejemplo, por los pueblos de alfabetización, todo eso deriva del legado que dejó o del proyecto que dejó en marcha o por lo menos el germen Giner de los Ríos, ¿no? Correcto. Bueno, si queréis, podemos hacer un pequeño repaso, unas pinceladas. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Que los compañeros, 2 minutos. Bueno, pues decir simplemente que creó el Museo Pedagógico Nacional en 1882, que dirigió Cossío, que fue su alumno. Creó la Junta de Ampliación de Estudios, que dirigió Santiago Ramón y Cajal en 1907. Él había obtenido el premio Nobel en 1906. Creó la Residencia de Estudiantes en 1910 con Alberto Jiménez Frau. El Centro de Estudio Histórico con Menéndez Pilar en 1910, el Instituto Nacional de Ciencias Físicas y Naturales en 1910 y el Instituto Escuela en 1918. Una experiencia suya, que son las misiones ambulantes, dio origen después, durante la República, a las misiones pedagógicas. Y aquí tenemos pues una colección de libros que se utilizaron en algunas de las actividades de las misiones, como fueron... Que tenemos también imágenes de misiones pedagógicas, de esos libros, de esas publicaciones. Eso podemos ponerlas. Vamos, ahí, sí, ahí tenemos el Teatro de Títeres, que fue una de las actividades que hizo las misiones pedagógicas. Tenemos el coro y el Teatro del Pueblo. Ahí tenéis el teatro, donde participaron pues Machado, Miguel Hernández. También tenemos la Biblioteca del Pueblo, que tenemos aquí pues los libros que se llevaban, el cine. Ahí tenéis unas imágenes de las personas que estaban mirando el cine. Esto era todo durante la época de la República. La República. Llevar la alfabetización, la educación a aquellos, España de interior. Exactamente, aquellos pueblos alejados donde la cultura y apoyar sobre todo a los maestros rurales, que estaban muy necesitados. Me gustaría contar las personas que fueron... alumnos, profesores, colaboradores de la Institución Libre de Enseñanza. Entonces, es una lista que pone los pelos de punta. Está Leopoldo Alas Clarín, Manuel Azaña, Manuel Bartolomé Cossío, Alejandro Casona, Juan Ramón Jiménez, Manuel Falla, María Moliner, Antonio Machado, Severo Ochoa, Eugenio Dors, Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, Miguel de Unamuno, María Zambrano. Y aparte, después, algunas personalidades de nuestra cultura, que ya son iconos, que estuvieron en la residencia de estudiantes, como fue Luis Buñuel, Salvador Dalí, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Alberti, Blas Cablera, Arturo Aguirre, en fin. Y un largo etcétera. Etcétera. Oye, José Antonio Maña, muchas gracias por venir a nuestro programa. Desde luego aprovechamos el tiempo al máximo al contigo. Pero siempre es muy interesante. Nos vemos muy prontito. Sí, para seguir indagando ahí en la historia de la educación, que sí, es muy interesante. Es una manera de conocernos, de dónde venimos. Y... Claro, hoy queríamos hablar de un malagueño. De Giner de los Ríos. De Giner de los Ríos. Y bueno, creo que hemos dado unas pinceladas. Invitaros a conocernos a través de la página web del Museo, museoandaluzdelaeducacion.es, y a partir del 1 de septiembre... A Gina Laurín. A Gina Laurín, que la visita es gratis. Gratuita, sin ánimo de lucro totalmente. Bueno, muchas gracias y nosotros nos marchamos. Gracias por estar ahí. Mañana miércoles regresamos con mucho más contenido, entrevistas, reportajes, hasta actualidad, entretenimiento aquí en Málaga TV, en el magazine de PTV. Gracias por estar ahí y hasta mañana.